Amigos míos, ¿qué tal? Muy buen día, tarde o noche tengan en el momento que estén viendo este video. De verdad, muchísimas gracias por acompañarme en una emisión más de Bioquatics. Y qué más que decirles, gracias por las buenas vibras, gracias por todo ese apoyo que nos demuestran en la comunidad de Bioquatics, que principalmente la conforman ustedes, ya saben. Y pues bueno, remontando un poquito la historia o el video anterior, ya apenas subido, pues nos dieron una sorpresa. Estos betas, que vaya sorpresa, siempre ha sido algo impredecible, algo bien improvisado, que bueno, que más que nada, ahora sí que la moraleja es que lo más planeado es lo que más falla y lo más improvisado es lo que mejor tiene éxito, ¿no? Pero bueno, amigos míos, espero que disfruten de este video, les voy a pasar avances de lo que acontece y pues ya saben. Si quieren alguna consulta, alguna duda que tengan existencial en lo que viene siendo pues la acuariofilia, nos la pueden hacer llegar vía WhatsApp. Voy a dejar mi número, voy a dejar redes sociales, voy a dejar grupos de Facebook, voy a dejar Instagram, voy a dejar puntos de venta por si quieren adquirir algunos de nuestros productos, en especial alimentos y alimentos vivos, en la descripción de este video. Pues bienvenidos, esto es Bioquatics, el mundo acuático a tu alcance. Pues bien, amigos míos, les cuento un poquito remontando la historia. El día domingo yo hago un cambio de agua en lo que es la vetera de los machos. Tengo algunas hembritas también aquí en preparación. Esta principalmente, esta vetera, yo la utilizo más para preparar a los machos. Al menos me gusta ver cómo va el avance en crecimiento, en desenvolvimiento con nuestros productos de Bioquatics, ya saben. Y pues este es el alimento que yo les aporto. Ah, bueno, este es el de juveniles. Pero también ahorita voy a hablar un poquito acerca de la alimentación que ya estoy cambiando en lo que son los alevines de la puesta que quedaron como sobrevivientes. Pues bien, perdón. Pues les comento nuevamente: el día domingo hago un cambio leve de agua. ¿Sí? Y para el día lunes, oh sorpresa, yo tenía aquí dos hembras, la azul con la de velo o la veil tail, tenía la pareja de este mustard HMPK, sí, aquí, y aquí tenía la hembra, una HMPK blanca, y aquí pues obviamente este macho en este compartimento. Pues venía, les quité la división. Y pues para lo cual me voy dando mi sorpresa que la hembra se cruza al lado del macho, ¿no? Yo utilizo este sistema de circulación, que es básicamente funcional con una bomba de aire. Como pueden ver, ahí sale el agua. Y pues prácticamente los compartimentos, las divisiones, perdón, no están hasta el fondo, entonces eso permite un flujo. Pero bueno. Por si tienen dudas, pues estas divisiones, ya saben, estas divisiones son opacas, no tienen manera de verse. Ajá. Entonces, pues no aconteció como tal a que se diera un cortejo. Simplemente, pues se pasó la hembra y empezó a ver el nido. Y pues ya vieron lo que continúa en el video. Pero bien. Pues más o menos contemplando, tiene una temperatura aquí contando entre unos 22, 24 grados centígrados. Si recuerdan algo bien curioso e importante, la puesta que yo puse aquí eclosionó al día siguiente. Eclosionó al día siguiente de haber realizado la puesta. Y esta acaba de eclosionar el día de hoy, miércoles. Tardó un día más. Eso pues respecta mucho la temperatura. Algo bien importantísimo aquí. La temperatura, lejos de que tiene que ver con con la mejora de las condiciones en calidad de agua y parámetros físico y químicos, ayuda a acelerar el desarrollo de los embriones. ¿De acuerdo? Entonces, a más temperatura, más rápido se da la eclosión de los alevines. ¿Sí? A menor temperatura, menor el tiempo de eclosión, perdón, mayor el tiempo de eclosión. Ajá, puede tardar inclusive hasta 3-4 días en eclosionar los alevines. Pero bien, hoy miércoles
pues ya estamos viendo. Bueno, aquí no se ve nada. Ah, también un punto a aclarar, algo bien importantísimo que cabe recalcar. En ese video pues yo pongo lo que es las hojas de almendro, pero no las aceptó nada bien, entonces mejor se las quité. Por suerte, no había hecho mucho nido y tampoco había tenido muchos huevos. Apenas estaban iniciando a desovar. Entonces esa fue una gran ventaja para evitar que se desintegrara el nido. Pero bueno, a minutos después de haber realizado el video, me di a la tarea de cambiar esas hojas de almendrón por esta pequeña plaquita de unicel. Y pues el resultado fue mucho mejor. El macho como tal no hizo un nido muy, muy, muy elaborado, la verdad. No se esforzó mucho, pero bueno, hizo lo que pudo. Y al final de cuentas sigue haciendo su chamba, cuidando a los alevines. Pero no vemos muchos alevines aquí. ¿Por qué? Pues debido al sistema de circulación que tiene esta vetera, pues adivinen dónde están. Están en el segundo y tercer cubículo. Entonces, suerte de ayer, fíjense, suerte de ayer que pues me di a la tarea de pensar las cosas, reaccionar antes de tiempo y prácticamente ante esta situación dije, mejor voy a sacar a la hembra de aquí porque hay la posibilidad de que, pues como son medios activos, digo medios, puedan llegar a pasarse de este cubículo acá. Y dicho y hecho, entonces, pues ahí están, ¿no? En un principio, amigos, la verdad estaba algo preocupado porque no veía como tal un desarrollo en los huevos. El día de ayer yo pensé que iban a eclosionar, pero no. Todavía se veía la típica forma del huevo así blanco. Ni siquiera algunos puntitos o esos puntitos negros que son sus ojitos. Nada de eso. Entonces dije, chin, no se fertilizaron. ¿Qué ocurre aquí? Pero no, hoy en la mañana subo y digo, wow, ya nacieron, ya eclosionaron. Entonces lo que voy a hacer, la verdad es que no sé cómo tengo que hacerle, pero lo de que le tengo que hacer, le tengo que hacer. La verdad los voy a dejar ahí lo más que se pueda en tiempo de desarrollo. Pero de momento ya voy a quitar ese sistema de circulación porque está agitando mucho el agua. No me preocupa tanto por el momento. ¿Por qué? Porque los alevines pues todavía están en desarrollo, ¿sí? Todavía no, digámoslo así, están apenas eclosionaron, no están formando el órgano laberinto, entonces pues esa agitación del agua o ese movimiento del agua superficial no está dañando su integridad. Ajá, entonces lo que voy a hacer es quitar el sistema de circulación. Voy a cerrar la llave. Ahí está, del flujo de aire, para que no fluya más. Y también voy a quitar las divisiones para que pues tengan mucho más espacio, mucha más movilidad. Aproximadamente cada cubículo ya dividido cuenta con 2 litros. Con 2 y medio litros, ¿sí? Entonces, más o menos aquí tenemos 10 y 10, un aproximado de 20 litros. Que es lo similar a un acuario de estos, ¿sale? Aquí vemos aspectos bien importantes. La altura o la columna de agua. Aquí ciertamente mide más de 10 centímetros. La gente comúnmente comenta que pues entre una menor proporción de agua pues es mucho mejor. Nos damos cuenta que los betas son muy versátiles en ese aspecto. Solamente con que cuenten con los aspectos más importantes como temperatura, una buena alimentación y buena calidad de agua, el espacio les es
totalmente indiferente. Ciertamente, por parte de nosotros podemos ofrecerles cuidados un poquito más especializados o específicos. Hay gente que dice que entre menor espacio es mucho mejor porque menos se desgasta el macho. Hay gente que dice que entre más espacio es mucho mejor porque piensa más a futuro por el cuidado de los alevines, ¿sí? Todo es válido, solo que hay que tomar en cuenta que los betas se adaptan según lo que les ofrezcamos. Pero no siempre se van a adaptar. Por eso es la importancia de cuidar bien de ellos y enseñarles a cómo deben desenvolverse en lo que les estamos ofreciendo. Pero respetando siempre la biología de la especie. Pez beta es un pez tropical que requiere una temperatura de entre 24 o 26 grados centígrados de manera habitual. En reproducción, pues mucho mayor, de 28 hasta unos 30, 32 grados centígrados como máximo, 30 grados. Yo nunca he utilizado más de 30 grados, la verdad, pero pues por lo general reproduzco entre 26 y 28 grados centígrados, ¿sí? Pero bueno, son cuestiones que no podemos tan fácil tomar a cuentas y primeras. Me alegro muchísimo que, ahora sí, como les digo y les repito, realmente no fue planeada esa pareja. Ni siquiera pretendía reproducir. Me dio una idea de tratar de reproducir aquí. Como dejando esta división, y yo creo que sería una buena opción, ¿no? Dejando esta división y estas divisiones, quitarles la parte del color opaco y poner aquí una hembra, aquí un macho y acá un macho. Dejar que se cortejen, que se vean. Ajá. Y como aquí en ejemplo nos los dieron. Una vez terminado el desove, quitar la división, perdón, cuando esté el macho construyendo el nido, quitar la división, dejar pasar a la hembra, ¿sí? Terminando el desove, retirar a la hembra, dejar al macho solo, que eclosionen sin quitar esta, ¿me entienden? O sea, todo de manera simultánea. Funcionaría bastante bien, pero el riesgo se puede llegar a existir. Entonces, por decirlo así, tendríamos acá una, dos, tres y cuatro puestas en un lugar muy reducido. Estaría muy bien. Es como una idea, no quiere decir que lo voy a hacer. Lo podría llegar a intentar, pero sinceramente ahorita, pues por tiempos de fríos, la verdad es que no podría, ¿no? Mejor en tiempo de una temperatura más templadas o más cálidas ahí sí. Pero bueno. Ya estamos preparados con los infusorios. Se los voy a mostrar, inclusive voy a preparar más, vean las hojas de lechuga, aprovechando que mi esposa hizo una ensaladita. Este lo renové y vean la cantidad de paramecios que hay ahí. Entonces, por alimento vivo, amigos míos, no vamos a fallar. Inclusive me estoy dando la tarea de empezar a producir todavía más. Voy a poner otra de estas de 4 litros, por eso tengo aquí. ¿Para qué? Para cuando para el otro año ya esté bien preparadísimo con alimentos vivos para los alevines, porque espero tener algunas puestas, varias puestas de hecho, porque ya contemplo colocar lo que es la Blue Lace, ¿sí? Contemplo colocar ya lo que es el mustard. Este de plano, pues no creo, porque les había comentado, ¿no? El Blue Fire que tenía acá se brincó y pues le dio en toda la torre, ¿no? Ya está sanando, ya está regenerando aleta. Pero pues son cosas que pasan, digo. También por eso pasé esta hembrita para acá, para que no hubiese ningún tipo de agresión, ¿sí? Pues realmente la pareja de Blue Fire, no sé si la llegue a colocar, pero entre tanto, pues se van en, se están estamos colocando a las hembras bueno, más bien a esta hembrita la estamos colocando en recuperación, que fue la que hirió mucho, pero pues ahí está, ¿no? Y pues pasé para acá a las hembras, aquí es donde yo las tengo.
Ahí está la blue, la que se reprodujo en la primer puesta. Estas no las he reproducido, ¿sí? Todavía están muy jovencitas. Esta también, obsequios del amigo Adán, Víctor. Este es el Blue Fire, este es el macho. Esta es la hembra HMPK. Mustard, ya se levantó bastante. Esta es la hembra, la Blue Lace, la pareja del macho. Y esta fue la hembrita blanca que se reprodujo con el red Belltail. ¿Sí? Entonces, aquí yo los pongo tanto por preparación para evitar, tanto para preparación como para evitar el desgaste y también como para recuperación. El azul de metileno, ustedes saben que se utiliza mucho para cicatrizar. ¿Sí? No, no, algunos tienen, algunos no. ¿Sí? No lo uso, ya saben, no lo uso de manera habitual o como rutina, no, no, no. ¿Sí? Tiene ahí su calentador en medio para que no digan, ah, pues los tienes nada más así. Por eso es que las botellas lucen así como con pues con agua evaporada. Bien, y pues ya para terminar este video, amigos míos, pues estos alevines ya lucen mucho más grandes. Ahí se ven. Nada más. El día de ayer ya empezamos a darles una alimentación con nuestra línea de alimentos Bioaquatics. ¿Sí? Esta es la etapa 1. No se ve. No sé por qué. Esta es la etapa 1. ¿Sí? Es polvo con un porcentaje de proteína de aproximadamente 50 al 52%, bien vitaminado. Y pues esperemos, y ya están empezando, digo, a aceptarlo muy bien. Eso es lo que me impresiona. Le vamos a dar una sifonada y listo, quedan estos chulos. Y pues este acuario pues está deshabitado, pero en funcionamiento. Tal vez cuando ya se preste, se dé la oportunidad, podamos llegar a pasar esos alevines para ese acuario, ¿no? Amigos míos, pues espero que hayan aprendido más de este video y pues les estaré subiendo avances, tal vez un poquito recurrentes, no como la miniserie que subí, pero pues sí de manera recurrente. Y vamos a estar grabando el tercer bloque de lo que es enfermedades en peces y acuarios, así que esténse al pendiente. Los espero en una misión más. Deséenme toda la suerte. Y pues aquí estamos con estos pequeñines. Eso es Bioaquatics, el mundo acuático a tu alcance. Ya sabes, en la descripción de este video voy a dejar todos los contactos, redes sociales y puntos de venta para que te contactes con nosotros si tienes alguna duda. Me despido, un amigo médico y zootecnista Alejandro Padilla. Esto es Bioaquatics, el mundo acuático a tu alcance. Nos vemos. Bye.